Buenos días, gente. En esta ocasión quiero hacerles un nuevo video. En esta ocasión vamos a medir en amperios. Para medir en amperios, lo primero que vamos a hacer es desconectar acá este fusible. Vamos a sacar el fusible. Esta prueba aplica para motos chinas, para cualquier tipo de motos. Vamos a sacar el fusible y vamos a colocar la punta del multímetro acá de extremo. Una punta acá y otra punta aquí. Vamos a colocar ahí una punta acá y otra punta aquí. Ahora sí, el multímetro tiene que estar uno al negativo y uno acá en la parte que dice 10, en la parte donde se mide amperaje del multímetro acá, y esto tiene que estar en 10 amperios. Tenemos que ponerlo en 10 amperios el multímetro, y como ya saben que amperios normalmente medimos voltios ahí, medimos acá en con, que es el negativo del multímetro, y acá donde está el símbolo de resistencia, corriente alterna. Está varios símbolos para medir corriente continua, corriente alterna, se mide ahí en el multímetro, como pueden ver. Pero para medir amperaje desconectamos y vamos a colocar en esta parte, y esto vamos a colocarlo aquí en 10 amperios. Ahora sí, está en 10 amperios. Vamos a abrir el contacto. Y antes de continuar con el video, vamos a ver en la teoría qué es amperaje. Amperaje dice que expresa cuánta energía puede circular por un determinado circuito durante un segundo, una hora. Se usa para medir la capacidad de las baterías eléctricas. Amperios sirven para medir la cantidad, la energía, la cantidad de electrones que circulan por un conductor, o sea, por los cables. A mayor cantidad menos de electrones, mayor 0.37 amperios. Eléctrica, y se mide en amperios. Ahora sí, luego les voy a enseñar también cuando hay fuga de corriente. Estén atentos. Ahora sí, vamos a prender el foco delantero. Y encendiendo el foco delantero, enfoca acá, a ver. Enfoca acá un ratito. Vamos a alumbrar así aquí. Vemos que tenemos, nos daba 0.35, nos da un voltio de consumo, más de un voltio de consumo foco delantero. Vamos a apagar el foco delantero. Vamos a tener 0.36. Ahora sí, vamos a aprender lo que es intermitentes. Vamos a ver intermitentes. Los focos están quemados, no me marca nada. Ahora sí voy a continuar probando el pedal del freno, las luces de freno, y voy a presionar. Me suma 0.39, 0.40. voy a dejar de presionar, vuelve a su estado normal. Voy a tocar el claxo. Vamos a tocar el claxon para ver el amperaje que nos va a consumir. Ahí podemos observar la capacidad de la batería, podemos observar la medida, la intensidad de corriente eléctrica que circula por esos cables. Siempre nos tiene que marcar el signo menos. Ahí está el contacto abierto. Cuando el contacto está abierto, tiene que marcarnos signo menos, así. Voy a cerrar mi contacto.
me está marcando 00, no me marca nada. Abro el contacto y me está marcando 0.35 amperios. Ahora voy a encender mis luces, todo. Voy a encender las luces. Tocar el claustro, voy a aplastar el freno. Y al encender la moto, el signo menos tiene que desaparecer. Vemos que el signo menos permanece ahí, pero cuando acelero desaparece. Esta moto está fallando. Tiene que desaparecer el signo menos, mantenerse ahí prendida en mínimo. Tiene que desaparecer y mantenerse ahí en 3.73, lo que me pueda marcar. Pero estamos viendo una falla en esta moto, que en mínimas el signo menos está apareciendo. Bien amigos, ya lo arreglé. Ha habido un falso contacto acá, por eso que me parecía el signo menos. Ahora sí vemos que la moto está en mínima y vemos que el signo menos ha desaparecido. Cuando la moto está encendida, tiene que desaparecer el signo menos, diciéndonos la moto que el sistema de carga está trabajando de una manera correcta, diciéndonos que el sistema de carga sí es suficiente para este sistema. Y cuando vemos que desaparece el signo menos, se vuelve a signo más, quiere decir que está entrando más amperaje al sistema, más amperaje a la batería. Aplastamos y no está apareciendo nada. Vemos que el signo menos desaparece, la corriente está fluyendo, la moto está cargando la batería correctamente. Y de no ser así, se tendría que revisar que no se esté regresando la corriente, ya que puede ocurrir que el regulador de voltaje puede estar malogrado un diodo internamente y la corriente se esté regresando hacia las bobinas de carga. Entonces, como les decía, estamos viendo que el sistema de carga sí es suficiente para esta moto. Tenemos todos los focos prendidos y estamos verificando que está llegando el amperaje correcto, sí está cargando la batería. Ahora sí, les voy a enseñar fugas de corriente. Otra prueba que ustedes tienen que saberlo para identificar en una moto si tiene fugas de corriente. Bien, ahora sí les voy a enseñar cómo detectar fugas de corriente. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a desconectar el negativo de la batería y vamos a colocar una punta del multímetro en el cable del negativo y la otra punta lo vamos a colocar en el negativo de batería. Y de la misma manera, el multitester tiene que estar en el rango de 10 amperios. Ya, ahora sí estamos viendo que hemos puesto una punta al negativo de batería y la otra punta al borde negativo de la misma batería. Ahí el contacto está cerrado, el contacto de la moto está cerrado, no hay ningún valor, no nos aparece ningún valor. Quiere decir que no tenemos ninguna fuga de corriente. Voy a simular que hay fuga de corriente y voy a abrir el contacto. Si me apareciera un valor así, un valor similar a ese, sin abrir el contacto, quiere decir que hay fugas de corriente. Pero
lo estoy simulando porque he abierto el contacto. Si me apareciera así, vuelvo a repetir, si me apareciera ese valor aquí en el multímetro, el contacto, y el contacto estuviera cerrado, quiere decir que hay una fuga de corriente. Entonces cierro el contacto. Entonces estoy verificando que mi sistema, el circuito de mi batería, el circuito eléctrico, no tengo fugas de corriente. De esta manera, práctica y sencilla, puedes diagnosticar en cualquier tipo de motos si tienes fuga de corriente. Si tú pondrías, como vuelvo a repetir, la punta del multímetro en el negativo de batería y la otra punta del multímetro en el borde de la batería, tiene que estar, ojo acá, en amperios. Ojo que también se mide en amperios. Voy a colocar aquí. Voy a colocar ahorita. Voy a hacer nuevamente la prueba para que ustedes les quede bien claro esto. Una punta del negativo aquí al negativo, al cable negativo de batería, y la otra punta al borner de batería. No me tiene que aparecer ningún valor, porque si nos aparece un valor, quiere decir que habría fugas de corriente. Si le damos contacto, es obvio que tiene que aparecer ese valor, pero aquí estamos viendo, sin abrir contacto, quiere decir que no estamos, no se está generando ningún consumo, y esa es la manera que nos debe aparecer, que no tiene que aparecer, perdón, no tiene que aparecer ninguna fuga de corriente, no tiene que aparecer ningún valor. Si nos apareciera así con ese valor, habría fugas de corriente. Bien, como decía, las fugas de corriente se van a generar cuando colocamos focos de más, focos que no son de la moto, cuando agregamos accesorios, cargador de celular, cuando ponemos alarmas, cuando ponemos GPS, cuando colocamos focos incandescentes, puede haber fugas, se van a producir ahí fugas de corriente. Así es según como la teoría nos indica, así es como la teoría me está indicando. Esto, lo que le estoy explicando, es a base de estudios, amigos. Ojo aquí, quisiera recordarles o decirles algo importante que no les he dicho durante todo el video. Quiero decirles que al hacer la prueba de fugas de corriente, jamás le den arranque. Jamás le den arranque en fugas de corriente, porque dañarían su multímetro. Su multímetro le echarían a perder, se malograría su multímetro. Solo podemos prender o encender la moto cuando estaríamos desconectado el fusible en el cable positivo de extremo a extremo. Vamos a colocar así como ustedes han visto, ahí sí podemos dar arranque en el cable positivo de la batería, en el cable donde va ubicado del fusible. Se desconecta el fusible, se pone extremo a extremo la punta del multímetro para ver el amperaje que nos como ustedes han podido ver, se está produciendo. Entonces ahí sí podemos darle arranque, pero cuando estamos en el cable negativo no podemos darle arranque, porque llegaría un amperaje mucho mayor de 50, 60, 70 amperios y echaríamos a perder el multímetro. Es por ello que no podemos darle arranque cuando midamos fugas de corriente. Bueno, amigo, espero que te haya gustado el video. Comentes, te suscribas y me dejes tu buen like. Hasta la próxima.